Hola, muy buenas a todos, soy Marcos y os traigo un nuevo vídeo gameplay. Tal vez este juego arcade del año 1993 de la compañía Konami, el Metamorphic Force. Bueno, como estoy viendo las imágenes, un juego en formato beatmap, de que llevamos unos personajes, de que los podemos convertir cuando cogemos las estatuillas en eso, ¿no? En unas bestias, ¿no? En plan, pues eso, el minotauro, en pantera, el lobo y en oso. Y bueno, un juego que, bueno, lo tengo que memorizar de memoria, de verdad, sabérmelo bien, para hacérmelo después de unos bastantes intentos, porque el juego me roba un poquito. Y bueno, nada, que es, ha sido una experiencia muy chula, porque el juego te exige, a mí por lo menos me ha costado, ¿eh? Me ha exigido bastante, pero bueno. Ahora le daremos próximamente, ahora ya, un crédito, como podéis ver, ahí estamos. Y bueno, y eso, vamos a empezar a jugar a este Metamorphic Force. Y aquí tenéis la selección de personajes. Tengo el primer personaje, que es el que se convierte en toro. El segundo, que es el que llevaré yo, que es el que se convierte en lobo. El tercero, que es la pantera, que también va muy bien. Y el cuarto personaje, que creo que se llama Iván, que es el que se convierte en... Yo jugaba siempre con el primero, cuando se convierte en minotauro, por decir algo, ¿no? Pero al final le fui pillando el truco con este personaje, porque tiene un salto y patada muy, muy poderoso, es muy rápido. Y me interesaba al final llevar este personaje, sobre todo por un boss que hay en una fase que le saqué un truquillo que me va mejor con este personaje cuando se convierte en minotauro, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ir al lío. Lo guapo de este juego, probablemente es muy bueno, gráficamente es una chulada, tiene el mismo motor gráfico que el juego de Konami, que por ejemplo que las calles del X-Men. ¿Qué más? Los sprites pues, son muy grandes en pantalla y bueno, sí, está muy chulo, la verdad. Pero es Konami, o sea, Konami nos roba, ya lo veis. Y aquí también dependemos mucho del ítem que apareciera un ser, en plan como si fueran los muñequillos aquellos del Gold. Golden Axe, igual, nos darán un ítem. Y a veces ese ítem puede ser Ovida, puede ser la estatuita, que si la cogemos ya convertidos en el lobo, como ya estoy yo, pues arrasamos todo. ¿Veis? Aquí aparece, le doy el golpetazo, me espero que se salgan estos, se conviertan, y veis, lo arrasamos todo en pantalla. Eso es lo que va muy bien. Matamos todos los enemigos que hay en pantalla. Bueno, aquí te dan con las bolas que tiran estos, veis, se encienden los ojos, se los encienden. Vamos a aprovechar, veis, para matarlos. Aquí la primera fase es muy, muy sencilla, ¿eh? O sea, solo que con el combo ya convertido en bestia, en este caso el lobo, es fácil. Aquí hay que saberse que salen estos por aquí, por la izquierda, estos nos tiran fuego, que si nos dan nos quitan mucha vida, igual que unos que nos tirarían, pueden llegar a tirar, también hay unos que tiran un boomerang y otros que tiran, no me acuerdo, hachas, es verdad. También si te golpean te quitan mucho. Bueno, el primer enemigo de esta fase, aquí lo tenemos. Este es un matraco, este no, vale, para nada, este lo bombeamos, tenemos la opción ahí de machacarlo en el suelo, golpeamos, lo cojo. Lo que va muy bien este personaje también, el lobo, porque golpean, él tiene muy fácil agarre y podemos golpear, ¿veis? Y lo lanzamos. Esto se hace también en plan como todo el tipo beatemap, lanzando la dirección al otro lado de la pantalla, ¿no? Y ahí lo he matado, ya tomas por saco, perfecto, este pa' casita. Y a coger eso cojo, y esto ya no me vale, la estatuilla, pero bueno, para quedar bien. Y nos suelen dar pues eso, energías, o nos da, a veces nos dan energía, otras veces nos dan el tema de ítem, ¿no? Bueno, segunda fase, vamos aquí en la especie esta de cuevas estas. Aquí, este juego sobre todo hay que saber mucho, no dar según qué momento la pantalla del scroll, ¿vale? Porque si no, nos aparecería mucho en el espacio. Aquí tenemos a estos puertespines, que son muy porculeros, son muy malos ellos, porque se nos lanzan en bolas redondas y lo piensan un rato y te quitan bastante vida, ¿eh? Son unos simples. Como veis, yo no estoy dando scroll porque quiero, porque sé que ahora me va a venir aquí uno de los, la aparición de estos los grandotes, que estos, ahora, estos van sin arma, pero algunos llevan una especie como de mazo de hacha y como te pillen, te hacen pupita, ¿eh? Bueno. Aquí lo estaba haciendo muy bien, la verdad. Salto los machacos, cojo la vida, perfecto, estaba bien. Ahí voy a por el
Puerco Spin. Y aquí me falla el Scrub, ¿veis? Aquí me ha troleado el muñequito y no lo puedo coger porque yo sé que a la izquierda me aparecen otra vez todo el juego, ¿veis? Pero bueno, igualando, ahí me ha pegado una aguantada, ¿veis? Como me ha puesto. Encima se ríe el muñeco de la madre que lo parió. Ya sin ver. Bueno, seguimos. ¿No veréis que el juego es bastante rápido, ¿eh? Dura una media hora o una cosa. Aquí le doy, lo lanzo, ¿veis? Al lanzar también, si pillamos el plan como... como el típico juego BTM clásico, ¿no? Que también impactas a los otros, ¿no? Va muy bien. Yo, como veréis, aquí voy a intentar matar a estos sin tener que coger la estatuilla, porque así sé que mato a todos en pantalla, pero sé que me van a salir más espinetes, esos chungos. Y bueno, digo, ahora cuando estén todos, ahí, los cojo, los cargo. Encima el niño me ha dado energía, pues me cargo otra vez, sabía que iban a salir esos. Ojo la energía, aquí cuidado que salen unos estos que llevan como esas flechas, bueno, como ese mango, que eso si te pilla te quita un buen porcentaje de vida, ¿eh? Estos son los más peligrosos porque vienen corriendo, o sea, este que van poco a poco, pero cuando están cerca de ti vienen como corriendo y hay que golpearles. También lo bueno de este juego es que tenemos mucha carencia de golpe, o sea, el impacto es bastante lejano para darles, ¿veis? Ahí se ha visto claro. Aquí casi me da cuidado con estos, los que llevan el arma y la coraza. Porque estos, como te peguen un sablazo, te quitan mucha vida también, ¿eh? Te quitan una cuarta parte de vida, ¿eh? Bueno, pues nada, aquí estoy. No quiero dar más pantalla porque sé que luego aquí me van a salir, ¿veis? El espinete, el otro, en fin. Ahí lo lanzo, perfecto, me ha aparecido el chiquillo ese que nos da el premio. El espirrillo ese. Y nada, aquí sigo, me voy, doy scroll, lo lanzo, perfecto. Ahora ya estamos llegando al final. Aquí, paciencia, ¿eh? Hay que darle, mantener. No, como veis, el juego no tiene tiempo. O sea que no pasa nada. También tenemos, bueno, típico, ahora voy a explicar. Tenemos los botones de acción. Lógicamente el de golpear, el de salto. Y si le damos a los dos a la vez, tenemos una especie de magia. Pero, ¿qué pasa con los clásicos beat'em up? Esa magia nos ayuda a quitarnos de enemigos, por ejemplo, o a golpearlos, pero nos quita el... ¿Vale? O sea, es clase. Por eso yo no la utilizaré en esta partida. Como veis, este malo, esta especie de águila alada con llamas de fuego, es bastante fácil. Es esperar, agarrarlo, cuidado, pero venga. Él lo que puede hacernos es que voltea como fuego y si estamos cerca nos puede quitar mucha vida. ¿Veis? Ahora lo va a hacer. Ahí lo he hecho yo, sí lo he matado. Pero bueno, él lo que suele hacer es va en línea recta. Cuando vemos que da esa vuelta, nos vamos para arriba, para abajo, y él va siempre en línea recta. Entonces vamos para allá y lo esperamos y le golpeamos. Pero bueno, aquí no ha hecho ni falta. Yo estaba ahí haciendo el chorra. Ahí mando el ítem de que te rellena toda la vida, el pollo, el mítico pollo de los BTM up. Perfecto. Y bueno, aunque aquí no me hubieran dado eso, no me preocupa porque ya tenemos una fase de bonus que tenemos que romper esta cara, que es la cara del malote. Y si lo hacemos bien, pues nos rellenará la vida. Bueno, es muy importante intentar concentrarnos en este juego, que saber cuando vienen las dos fases que hay de bonus, que es la primera. Si aunque lleguemos pasándonos ahí justito con una vida, claro que no van a ganar. Sobre todo, qué decir, esta es la versión japonesa, ¿de acuerdo? La versión japonesa, la diferencia que tiene es que tenemos barra de energía. Y la versión World o la americana va como una especie como de cargas de tiempo, bueno, como unas barritas, ¿no? O sea, va, por ejemplo, 80, 90, 100. Y para mi gusto es mucho más injusto y menos jugable. O sea, el juego a mí no me gusta. A mí me gusta que tenga la barra de carga de energía de vida de toda la vida. Y esta es la única versión que se la queréis probar de mame. Que, bueno, tenéis que tener la ROM padre, que es la que digo, la Wall. Y luego tener esta, la japonesa, ¿de acuerdo? Pero es mucho más jugable, más recomendable. Y es más prácticamente más fácil de poder hacer juego, porque la otra es que esa manera, ese montaje es muy... Bueno, como veis aquí, me asomo, dejo que caiga eso, ya me he cargado esos dos malotes. Ahora aquí salen estos esbirros de elefante. Cuidado que son estos, algunos se cubren y te tiran con una especie como de Hadouken y te pueden quitar mucha vida, ¿eh? Bueno, aquí cuidado, veis como venía el de rosa, viene, pero wow, viene con falla. Aquí no me acordaba que me cae encima y que me cago en la leche. Mira que suele ir siempre por abajo, lo recomiendo ir por abajo que caen. Entonces les podemos atacar. Bueno, ahora aparece el chiquillo, me voy a esperar, ahora le voy a dar el golpe. Y así sé que me vienen estos los que tiran los boomerangs, ¿vale? Aunque si no yo me pongo abajo. Ahora sale, es el malo de esta fase, y tira como esto. La misma voladora, nos ponemos así bien pegados al scroll y la solemos matar todas como he hecho.
Bueno, aquí rapidito, acerco, miren estos dos. Cuidado con que eso tira un láser, ¿veis? Y encima lo ha dado a él. Aquí podemos hacer esto, si nos subimos un poco arriba cuando nos vengan, los podemos lanzar abajo, como si fuera muy rollo Golden Axe, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ahí lo he tirado. Ahí no lo he podido tirar, pero bueno, lo he matado. Con cuidado, tiro para adelante. Ahí, a ver si puedo golpear ahora. Ahí tengo energía. Y ahora salto y doy patada porque me espera un grandullón. ¿Veis? Ya lo he matado. No tirar más de troll, esperarnos, porque ahora nos van a venir más elefantes de esos que son bastante. Simbers. Espero que tire el láser. Venga, ahora vamos. Aquí los tenemos, ¿veis? Los machaco rápidamente en el suelo. Ahí tengo, ha dado el niño eso. Muy bien. Ya digo, eso es suerte, ¿eh? También a veces estás esperando que te aparezca para que te dé un ítem, o sea, de energía y tal, pero de energía suelta muy poco, ¿sabes? Ya os lo digo, suele soltar más lo que es, pues, la estatuita esa dorada, que es la que nos deja convertirnos en la bestia que somos, en este caso el lobo, o eso, para cubrir toda la pantalla, para matar todos los enemigos, ¿no? Bueno, ya tenemos el tercer boss aquí. Este es el que habíamos visto antes, que había aparecido en su cabeza. Cuidado con este, que a mí me había reventado muchas partidas. ¿Por qué, como os he comentado al principio, me va mejor el lobo? Porque hago esto, me voy para atrás, salto y le doy esa patada, ¿veis? Y se la come siempre. Y aunque nos quiere ese láser, hay que tener un poco de timing, ¿ves? Salto, patada. Bien, ahí he cogido la estatuilla. Bueno, y le remato con las patadas y así. Si cogemos la estatuilla, el recorrido siempre será el mismo donde estábamos, de donde la hemos cogido al principio, ¿de acuerdo? Ahí casi nada. Ese es el golpe que a mí me mataba, no lo tenía bien claro. Por eso me va mejor el lobo, ¿veis? Ahí sí que me ha dado el golpe, la madre lo parió. Y mirad lo que quita de vida, ¿eh? Bueno, lo machaco, me espero que el niño suelte de otra estatuilla. La dejaremos de comodín por si las moscas, porque lo estaba haciendo muy bien. Cuidado, ahí lo ha agarrado. Tengo que pulsar el botón rápidamente y girar el mando para el otro lado, como os he comentado. Lo machaco, perfecto, salto. Ya veis que ya está, ¡ah! Me ha dado un viaje, la madre de Mario. Y encima empieza a tirar eso. Y bueno, cojo la estatuilla y se te acabó la película ya, tío. Sabía que estaba a punto de matarlo. Miras como lo otro le doy ahí, toma, simple, ahí, golpetazos. Y bueno, este a mí me había matado siempre alguna vez una vida. Y fue aprendérmelo, ¿no? Aquí tenemos energía porque en la próxima fase no hay bonus hasta el siguiente. Y es muy importante ir cargadito de... Sobre todo, esta fase que he hecho, la 3 y la 4, para mí son las más importantes y sobre todo intentar hacernos que no nos mate ninguna vida, porque aquí en este juego no hay vida por puntos, o sea, tenemos dos vidas de inicio, la 0 y la 1, ¿de acuerdo? No hay más. Por muy bien que lo hagamos, tanto en las fases como puntuación, no nos dan una vida extra. Que si este juego tuviera una vida extra, sería, para mi gusto, algo más fácil de hacer, pero es lo que tiene. En fin, aquí me espero, veis, he dejado la energía por si me dieran algún toque, pues poderla luego... Esa energía carga bastante, ¿de acuerdo? Y digo, por si me dieran un toque, tenerla ahí. Como no me han dado, digo, bueno, pues ya la cojo, perfecto. Aquí, estos árboles se pondrán vivos. Hay que dar un poquito de scroll, un poquito, ya veréis. A ver, estoy jugando. Verás cómo se pondrá vivo el primero de la izquierda, ¿eh? ¿Veis? Ahí, ya está. Nos esperamos a que nos vayan viniendo ideas. ¿Por qué? Porque si das toda la pantalla... Se ponen ellos vivos los cuatro y te vendrán los tres gigantones con los mazos y la hacha. Bueno, con la hacha, ¿veis? Ahí los tenía, ¿veis? Es que sabérselo también de memoria, ¿eh? Aquí aparece el niñato, puedo coger... Me ha ido perfecto, me ha dado la estatua y me cargo todo en pantalla. Aquí tenemos estos que nos golpean con la... Lo mismo, lo que nos tiran las hachas, ¿no? Está lo del boomerang, lo del fuego de amarillo y los verdes... Que son los amarillos sobre todo y los verdes de... Los azules de hacha, eso. En fin, y los rojitos son los del boomerang. Aquí no me digáis por qué, siempre cuesta mucho. Para mí que el juego aquí está montado, que estos enemigos, porque ahora vamos a llegar a una especie de previo boss, los bicharracos que se, digamos, que tienen la facultad de estirarse, que a mí me costaban mucho hasta que les pillé un poco el truco, cómo matarlos. Aquí, y esta zona, parece que la programación del juego es más dura. Y ahora aparecen, ¿no? Ahora que no hay nadie. Muy bien. Vaya trolazo, ¿veis lo que decía antes? A veces el juego te puede premiar como te puede robar. Bueno, estos, es lo que decía yo. ¿Veis? Se estiran, no estás nunca delante de ellos, porque es que si no te llevas el guantazo ese seguro, ¿veis? Hay que jugar con ellos, intentas tenerlo más separado uno al otro y sobre todo agarrarlos y lanzarlos para otro lado, ¿veis? Yo los lanzo, venga. Si los lanzo allí también, venga, me espero, ven, que estén solos, sueltos. ¿Veis? Ya está.
Estos me habían reventado una de partidas, había llegado mejor aquí con la vida cero y me mataban. Digo, pero ¿cómo lo hago? Este para mí es el truco más fácil. Bueno, hemos bajado ahí, como habéis visto, lo hemos tirado en el aire. Esperamos que salgan las dos rocas, estos pedazos de bicharracas. Y aquí van a salir un montón de estos grandullones. Machacarlos. Ahí, si podemos lanzar uno, perfecto. Ahí no me ha dado tiempo a machacar. Aparece el niñato. Digo, ven aquí, dame la estatuilla. Me los cargo ya de un tirón, perfecto. Estoy fastidiado, pero sé que si consigo hacer esto bien, luego más adelante podemos conseguir vida, ¿vale? Sigo. Aquí sí que me van a salir estos. Estos son los que digo que hay que ir con mucho cuidado porque vienen corriendo. Esto, si tenéis que tener un viaje, te quita mucha vida, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo me voy, digo, ve. Puso el botón, pues no eran mañana. Vale, ya los he matado. Ahora llegamos aquí, saldrán las ranas esas que hemos visto al principio. Pero aquí hay que hacerlo poco a poco, ¿vale? Salen dos, luego una, en fin. Y aquí, cuando los matemos a estos, ahora irá saliendo unos troncos, que si los rompemos nos dan ítem de energía, que es esto que voy a hacer, ¿veis? Uno en el medio, uno arriba y otro abajo. Como veis, me da energía, me puedo recargar. Me ha dado muy poco, me ha dado la copa, que es lo que menos carga. O sea, que aquí el juego me quería robar. Normalmente suelen dar laurel de esos que te cargan mucho más la vida. Uno y a veces un par de copas. Pero bueno, yo dije, bueno, ya veo que me quieren robar, así que tendré que ir poco a poco. Aquí me dio la estatuilla y iré muy para adelante para que me aparecieran todos. Si no, hubiera ido muy a poco, ¿vale? Y me irán apareciendo una de las ranas estas poco a poco y los voy matando. Los volteo siempre para el otro lado de la pantalla, como he hecho ahí, y ya está. Bueno, seguimos. Aquí, cuidado, que el boomerang nos llega, ¿eh? Entonces yo que hice, pues, me espero, cuidado. Y aunque le estemos dando el boomerang, si ha salido, nos daría de nuevo, ¿eh? Estos son unos simbler, ¿eh? Entonces hay que ir con mucho cuidado. Nos vuelvan a salir estos, que nos quieren aquí trolear. Le voy dando, como si fuera mañana, sobre todo eso, ganarle la espalda. Porque lo que quieren hacer es que dos te ataquen por un lado y los otros dos por la espalda. Y lo suelen hacer, ¿eh? Bueno, ya tenemos a los dos monger estos, que hemos visto antes. Se tiraban y se han fusionado, han hecho una fusión. Y este enemigo a mí me ha reventado muchas partidas también. El truco, él se suele tirar como un loco, o si nos agarra, mover el mando como si no hubiera un mañana. Cuando él se tira y se queda ahí vendido en el suelo, darle patadas como si no hubiera, bueno, como si no hubiera mañana. Ahí lo vuelvo a machacar. Y si ahí me ha agarrado, él, la única manera de soltarnos es mover las direccionales como un loco y pulsar el botón de disparo. Porque si nos lanza, nos quita una barbaridad de vida. Si estuviéramos en vez de convertidos en bestia, ser normal, en humano, eso no lo puedes hacer. O sea, te roba directamente, ¿vale? O sea, te lanza sí o sí, por mucho como va a ser. Bueno, aquí se va vendiendo. Aquí hay que tener paciencia, poco a poco. Aquí, sobre todo, recomiendo eso, intentar hacérnoslo con las dos vidas, ¿eh? A este, que estemos pidiendo la hora, porque luego ya viene la siguiente fase de bonus, que es la que yo comentaba, que también es muy factible, pues eso, es muy fácil que te rellenen toda la vida. Entonces ya tenemos mucho contenido, ¿eh? Porque si no, yo creo que el juego con una vida solo desde aquí cuesta mucho, ¿eh? Aún nos queda tela, ¿eh? Ahí me he vuelto a soltar, como veis, pero me he llevado el zambombazo, le pego la combinación y lo mato. También es jugar con él, bajar, subir el scroll y poderlo agarrar como he hecho, como habéis visto, así que... Pero bueno, este ya empieza a ser un enemigo bastante peligroso, ¿eh? Bueno, ahí lo estamos celebrando, perfecto. Caen maletines, ahí los maletines... Me dan esos power y me han dado vida. Pero bueno, no es que sea súper importante, ¿eh? O sea, lo bueno que ahora tendremos este bonus, que digo. Que nada, recuerda un poco a Cadillac and Dinosaur, aquel bonus que tenemos que ir rompiendo los barriles y tal. Aquí tenemos que ir eliminando pues las torretas, las piedras, los enemigos, en fin. Pero por muy mal que lo hagamos, suelen darnos, ¿eh? O sea, que nos rellenan la vida. Por eso digo que es muy importante llegar aquí con la vida, con las dos vidas, por así nos queremos hacer el juego con un crédito. Y bueno, y sobre todo eso, porque ahora a partir de ahora, cuando me cargue, viene ya directamente la fase 5, que es un enemigo directamente. Y es muy jodido, ¿eh? Es muy cabroncete, ¿eh? Bueno, en este caso en femenino, es una Cinder. Y ahora lo veréis. Digamos que es la novia o la mujer del maligno, ¿veis? Aquí aparece. Nos da aquí un aviso. Y en fin, es momento para morir y todo eso. Muy bien. Sobre todo, cuando aparezcan, no acercaros a ella, que hace como una energía, ¿veis? Y elevado, perfecto. Bueno, cuidado que ella lo que quiere es escogernos, hacer una llave que tiene, que te coge y te
te quita la mitad de la vida, ¿eh? Te coge con las piernas y te quita la vida. Como se ría, a machacarla. Ir moviéndonos por el escenario, venga, por el scroll, por aquí, por todos lados, machacarla, no pensárnoslo. Ahí la, sobre todo, este personaje, lo que he dicho, agarra muy bien. Ahí he cogido la estatuita, power, me muevo, cuidado. Cuidado, es que a mí me reventaba, esta me había matado por muchas partidas también, claro. Eso que hace, si te pilla, te engancha, como si te enganchase del cuello, te hace una llave que te quita una barbaridad, ¿eh? Y a ver, es que aquí a mí me salió muy bien la partida, ¿eh? O sea, yo estaba jugando y ostras, que bien lo estaba haciendo, macho, te está saliendo. Pillar un poco el truco, ahí tengo al coleguita, digo, deja la estatuita por si las cosas se ponen feas, pero de momento lo estoy haciendo bien. Cuidado, a veces se puede lanzar así, no solo en recto, sino puede lanzarse en diagonal. O sea, yo puedo estar en la punta de la esquina arriba y ella estar abajo y lanzarse. Por eso hay que ir con mucho cuidado con este enemigo, ¿eh? Ahí me comió las tres patadas. Cuidado, esta leona, ahí le puedo hacer el combo. Ya veréis ahora lo inteligente que es, cómo me va a robar. Digo, bueno, venga, me cojo una estatua, le doy al muñeco, me da otra. Cojo otra estatua, ahí le he dado, pero le tengo que haber dado dos veces, ahí me ha robado. La cojo y ella en ese momento había saltado y no se ha comido la tercera, que ya la hubiera matado. Digo, polines, tú. Digo, venga, hombre, pa' casita, si te quedaban dos golpes, hombre. Bueno, ya la hemos matado. Es muy difícil, ¿eh? Aquí dice lo de My Lord, mi señor. Digo, ¿qué dices? Toma, simple, hombre. Chapa ya. Aquí sí que es muy importante coger sobre todo lo que nos den de vida, que ya veis, no me han dado miseria y compañía. ¿Qué juego me quería robar? Digo, tío, dame un pollo para recargar. Pero bueno, ahora en esta siguiente fase hay un, teóricamente hay un punto que es, con esa estatua que he roto, que habrá un pollo, ¿vale? Y ya veréis lo que me hace el juego, ¿no? Aquí cuidado, que esas figuras lanzan esos láseres con los ojos. Aquí me equivoqué, ha hecho salto y patada. Hacerles doy, pero bueno, digo, vámonos. Ahí me vuelvo a llevar un viaje, pero por equivocación, ahí tengo esa copita de vida nada más. Digo, uy, qué mal lo estoy haciendo. Y dije, bueno, si me marco a esto, ahí hay un pollo siempre, pues no está. Está la estatua, digo, bueno, por lo menos puedo matar a todos estos enemigos en pantalla, que son muy, muy simples eso, ¿eh? Cuestan mucho, ¿eh? Y dije, madre mía, cómo me ha robado el juego. Digo, si suele haber un pollo que te recarga siempre, si suele serlo siempre, ¿eh? Pues nada, me dio una estatuita. Digo, muy bien. Digo, estoy, vamos, fantástico. Bueno, aquí Konami, la grandeza de Konami, el arcade de Konami, ya sabéis. Como dice Luigi, Konami me roba. Y es que aquí, ya digo, suele dar un pollo, ¿eh? Yo no entiendo por qué me dio una estatua. Pero bueno, ahora viene la niña con la estatua. Ya digo, aquí el juego se empezó a comportar pues como es, ¿no? Un juego arcade. A ver si yo pues caía y no podía hacerlo. Aquí, con mucho cuidado, aquí ya tengo ese. Menos mal que le puedo dar la patada. Lo machaco, el otro se me ha quedado mirando. Digo, ah, perfecto. Ahí me llevó un viaje. Tengo que hacerlo muy bien para aguantar un poquito más, porque yo ya aquí con una vida ya, yo digo, bueno, ya estoy haciéndolo muy bien, me estoy llevando bastante lejos y con la vida cero ya podríamos hacer bastante. Cuidado que caen aquí las columnas y ahora saltaré rápidamente cuando caiga la segunda columna. Salto y patada, esa patada que digo que va muy bien de este personaje. Cuidado con esto, no ponernos nunca delante de ellos porque te lleva pillaje. Hay que como rodearlos y cogerlos, ¿veis? ¿Veis? Hacen ese golpe que te quita una barbaridad. Si me hubiera dado, me hubiera matado. Bueno, aparece este enemigo. Este enemigo, la calavera esta, que se parte de risa. Es sencillo. Es golpearle, subir o bajar. Cuidado, ahí uno me he escapado. Y es cuando hace ese gesto de que eso, que hace como una media luna con su espada, pues nos apartamos. Y cuando la termina de hacer, nos acercamos, lo agarramos y lo golpeamos. ¿Veis? Otra vez. Así todo el rato. Yo aquí lo estaba haciendo muy bien. Lo único malo de este enemigo es como si se pone soviético, él en el escudo que tiene lanza como una especie como de energía y como no estés bastante bajo de su, o sea, bastante alejado de donde está él, pillas cacho y te quita mucha vida, ¿eh? Es un simple, ¿eh? Yo, como veis, estaba dejando aquí las estatuas porque luego sé que me van a venir los personajes esos que me cargo antes de un golpetazo, se salen subidos en la pared, ¿vale? Digo, aguántalas todas las que puedas. Pero vi que se estaba poniendo soviético. Digo, cojo una estatua y a tomas por saco. Digo, con una tengo suficiente. Y lo he matado. Digo, bueno, conservo todavía las dos vidas. Digo, perfecto. Y yo estaba aquí todo emocionado. Digo, a ver si el niñato me da vida. No, ahí me ha troleado, ¿veis? Yo estaba pensando que me iba a dar, pues, energía.
y no me la dio. Ni una copita, Danone. Y dije, buah, ahora sí que lo tengo fastidiado. Y la vida, la primera vida me va a caer, sí o sí. Porque eso, porque pensaba que me iba a dar una carga buena. No esperaba un pollo, lógicamente, ya que el juego me había robado antes. Pero digo, por lo menos un energía estos de Laurel que te cargan casi el 50% de la vida, ¿no? Pero aquí el juego dijo, no, por aquí no. Y aquí me pilla este, ¿veis? Que me había dado tiempo a matarlo con todo. No le he tenido la mala suerte y ahí me mata. Aquí me quitan la primera vida. Digo, la madre que los parió. Y encima convertido en normal, con este bicharraco aquí, aparece el niñato. Digo, a buena hora manga verde aparece, tío, a traerme la estatua. Pero bueno, me convierto, le doy. Cuidado, ahora vienen todos esos. Digo, ¿cómo lo hago yo esto? Y encima, sin estatuita por aquí para cargármelo a todo. Digo, pues nada. Ahora aparece eso. Digo, bueno, a ver si es la estatua. Voy a acercar, veis que estoy aquí moviéndome por todo el escenario. Y es energía, digo, buenas horas, hombre, ahora me traes la energía. Digo, menudo robo, vaya estafa me habéis hecho. Lo la tenía que haber dado antes, cuando le he dado el golpetazo y me ha dado, mira qué fantasma me he llevado aquí. Cuidado con lo de la hacha, ahí he podido parar un hacha. Si me pega un hacha, me quita también una barbaridad. Se pueden parar, pero hay que ser muy rápido, he tenido la suerte. Y ahora viene, ¿sabes? Ahora me traes la estatua, vete por ahí, si no la necesito, ahora no me va a salir nada en pantalla. Hasta que no mueva el scroll. Me ha robado, pero vamos. Ahí el juego Konami me empezó a robar. Dije, no, ya no me gusta cómo cazar a la perrita. Ya quieres que no. El juego empezó a decir, no, veo que te lo estás a punto de pasar y no quiero. Cuidado con esos. Le salto la patada, los machaco rápido. Aquí creo que me dan energía. Digo, flipa, tío. No me dan ni estatua. ¿Cómo mato yo a esto? Digo, madre mía. Ya digo, aquí lo empecé a pasar bastante mal. ¿Veis? Me ha pegado un zambombazo. Ahí. Oh, aquí yo pensaba que no me lo hacía el juego, en serio, ¿eh? Y que ya está aquí, me ha robado el juego. En el ascensor ha sido la clave. Ahora sí que me dan la estatua. Me los puedo cargar a todos los de la pantalla, menos mal. A ver qué me das. Aquí me da energía, digo, vaya, el niño, dame una estatua. Bien, aquí ya empezó otra vez de nuevo el juego a portarse bien. Me cojo energía, pero no me rellena como es una copa. Rápidamente machaco a estos. A este me da, pero bueno, no pasa nada. Lo machaco rápido, me lo quito, que soy más peligroso. Y ya estamos casi llegando al final. Aparecen estos. Ahí les doy, ahí les doy. Sobre todo eso, que no nos lancen la, lo que es la, el hacha, que nos quita mucha vida. Aquí suelen dar vida, ¿veis? Manda una copita también, no te darán un laurel para recargarte bien. No, no, aquí el juego no quiere, no quiere. Y encima me han dado un viaje tonto ahí estos. Digo, joder, macho. Bueno, yo estaba aquí haciendo, digo, a ver si pareciese un niñato. Me diera un golpe y me diera vida, nada. No aparece y ya me tengo que enfrentar al enemigo final, que es este Simber. Como podéis ver. Y este Simber, cuidado, es peligroso, ¿eh? Me parece más peligroso aquí cuando se convierte, que luego lo veremos. Tiene tres transformaciones este enemigo. Sobre todo, jugar con él, intentar agarrarlo como si estuviéramos para abajo, ahí machacarlo. Y ahora me da el laurel. Es que es para flipar, como me ha robado. Lógicamente no me lo pienso. Él se lanza con esa patada y se queda vendido. Pero a veces no se queda vendido, hace como un salto. Rápidamente entonces no vayamos hacia él, porque si no nos hace una llave, como nos haría la malota de antes, que os he dicho, que te coge como del cuello, te tira y te quita casi, bueno, la mitad de la vida, ¿eh? Por eso, ahí, ¿veis? Me he apartado rápido. Le he podido dar al niño, al esbirrillo ese, que se me deje la estatuita. Ahí le estoy dando cuidado, que hace también hasta Soruker. Mira, ahí me ha pegado la patada. Digo, me cago en la leche, tío. Mira lo que me ha quitado, ¿eh? Cuidado con el Soruker. Cuidado. Ahí le puedo dar. Yo pensaba que me iba a hacer el salto y que me quita la vida, ya veréis. De veréis que va a ser muy épico, ¿eh? Me voy a hacer el juego, pero ya os lo digo. Pidiendo la hora, ¿eh? O sea, ahí me vuelvo a comer eso. Eso fue un fallo mío. Cojo una estatua. Veis que ya está parpadeando y yo sabía que lo estaba a punto de matar. Digo, no te la juegues mucho. Digo, pero es que luego me viene la otra vez. Bueno, pero no me lo pensé, cogí la estatua y lo maté. Y ahora el Muy Simber nos dice eso, que ahora vamos a ver su auténtico poder y se convertirá en una especie como de, no sé, como un dragón alado, un monstruo mortal. Yo ya le había pillado el truco, pero el juego es difícil, ¿eh? Ahí lo primero, cuando aparece, le damos un salto y lo dejamos venir al suelo. Intenté rodearlo. Por detrás le damos. Pues vamos. ¿Veis? Si se cae sí que lo machacamos, aunque ahí me llevo un guantazo por tonto. Y bueno, me cojo la estatua, lo machaco, lo pisoteamos. Ya veréis, ya.
Le doy, ¿no? Venga, ahora juego con él por detrás. O lo agarra y perfecto, así. Es que si nos quedamos mucho rato enfrente de él, nos pegará un guantazo como me ha dado antes. ¿Veis? Ahora se pondrá al que da a volar y que da a tirarnos fuego. Rápidamente le saltamos y le damos patada. Le cortamos el rollo. Le damos 3 o 4 veces como le he dado. Luego vuelve a caer al suelo. Dame la estatua. Ahí estamos. Aunque yo pensaba que el niño este me iba a dejar otra estatua, porque luego él se vuelve a convertir en una especie de arma que tiene menos vida, pero nos puede trolear también. Y dándole 2 golpes y con la estatua ya estaría, pero no apareció. No apareció, yo estaba aquí esperando. Y aparece de nuevo, tiene la estatuica, porque estoy partidiaísimo de vida. ¡Ey! Casi me da, lo vuelvo a agarrar, ¿veis? Y venga, perfecto. Y digo, bueno, a ver si aparece el niño y me deja la estatuita. Y no aparece. Y mirad cómo estoy de vida. ¿Qué pasa? Que ahora él ya sale su última transformación, que es como si fuera un alma, ¿de acuerdo? Y ese alma, pues realmente no es muy difícil, pero te puede tirar como una especie como de destellos que te quitan vida. Y como no, si me hubiera aparecido la estatuica, le hubiera dado 3 o 4 golpes de combo como hago ahora y la hubiera cogido y ya estaría muerto. Pero no, no la tengo, aquí a sufrir. En el último segundo me pega eso, ¿veis? Me quita la transformación de bestia, me quedo en ser mortal, me vuelve a dar y digo, ¡buah! Estoy con el pincel del honor, yo como un loco tocando los botones aquí para matarlo y lo mato. Digo, menos mal, menos mal. Ya veis que me lo he pasado, pero es que el juego me ha estado robando desde la última fase. Mi niña me ha aparecido en el último momento para dejarme una estatua. No me han dado, donde tenía que haberme dado un pollo que siempre lo da, no me da nada para recargarme la vida. Bueno, lo hemos conseguido, congratulations. Y nada, señores, ya está hecho después. Parece fácil, pero me ha costado. Este Metamorphic Force, que por cierto, quiero también comentar que lo quería hacer jugando a doble o con más gente, porque este juego se puede jugar incluso hasta 4 personas. Pero bueno, con la gente que suelo jugar, pues por las noches, tardes, noches de arcade, porque son Dark, Hal y demás, nadie quería hacérselo. Así que al final, nadie ha querido colaborar conmigo, los muy simples. Luego, para otros juegos sí que quieren, pero bueno. Que al final no lo he podido hacer yo solo, como veis, justísimo, pero como se dice en los cánones, justo pero vale, ¿eh? Ha entrado rozando el larguero y bueno, ya estamos viendo aquí el final del juego y nada más, ya ahora ya se ve cómo se cae aquí la isla maléfica. Venga, hombre, la maldad estaba metida en esa isla, como habéis visto, y bueno, cosa más. Ya empezaré a dar las gracias y a despedirme. Tenemos los agradecimientos oportunos. Pues aquí el final. Halos de luz, de colores. Miramos hacia arriba. Vemos los espíritus de la pantera, del dinosaurio, del lobo y del oso. Aquí la coleguita. Con los poderes y con el fin. Eso es un... Claro. Aquello recuerda lo del Golden Axe, ¿no? Que ponía fin, ¿no? Un detallazo. Pero bueno, esta vez de Conan. Bueno, Game Over, muy bien. Y nada, ya hará falta, pues eso, poner las iniciales. Vamos a poner MMP, Marco Martín Pérez, MMP. Ahí estamos. Perfecto. Pues nada, señores, ya tenemos aquí la tabla. 397.000 puntos al final, muy bien. Y nada, ahora sí, venga, me voy a ir despidiendo, que si no, esto ya va durando. Como siempre, a todos vosotros por haber visto este vídeo, muchísimas gracias a la persona que haya visto este vídeo. Espero que le haya gustado este arcade gameplay de este Metamorphic Force. Y bueno, como siempre, a mi gran amigo Segon Onindu, que es como my brother, él ya lo sabe, maestro. Al señor Néstor Acebo con su canal con 5 duros. ¿Qué más? Pues eso, a Luiti, a Dalryu, a Hal, gracias por echarme una mano en este juego, Simber. Al final me lo tengo que hacer yo solo. Pero bueno. ¿Quién más? Señor Carlos Madurga. A Carlos Da Costa. A Marciana, a Sassel, a Galerian. Al Simber de Capi, aunque ya no me hace ni puñetero caso. Se lo voy a dedicar. Y a Gachulei, 3/4 de lo mismo. A Víctor Recechator, un fenómeno, yo que sé, a Bonoman, a mis amigos de Factory Arcade, a Slave, a Nandov, yo que sé, a toda la gente de verdad que me comenta en mi canal y eso que siempre digo que me apoya y que, bueno, que me echa una mano y que bueno, que comenta y que eso, que espero que le guste
estos arcades de gameplay que traigo, ¿no? Y nada, señores, poca cosa más. Ah, sí, a Gran Guardián Misterioso. Y yo qué sé, Juanje. En fin, a todo el mundo. Así que no me enrollo más. Un fuerte abrazo, cuidaros mucho y hasta luego.